Vamos. Bueno, lo prometido es deuda, pues ya estamos en esa transición rápida con los siguientes invitados que están aquí ya preparados para que esto, vamos, estamos aquí, no se enfría el ambiente de un invitado a otro invitado con, si una cosa, un tema es interesante, otro tema interesante que nos metemos en un sitio ahora... en conflicto y no por el conflicto propiamente dicho, o sea, en materia, ¿no? Miga, vamos a buscar un poco de miga. Para ello voy a dar paso, como os he dicho, tenemos aquí preparados a dos invitados, por una parte a Javier Valencia, por otra parte a Eugenia Hernández. Bienvenidos los dos, en nombre de la organización, muchísimas gracias, porque vosotros sois unos habituales en Intelcon, cosa que también se agradece, que edición a edición estéis compartiendo conocimiento. Un placer estar contigo una vez más, Yolanda. De verdad, un auténtico placer y un gustazo estar en Intelcon una vez más, acompañado de Eugenia. Espero que sea divertido. Sí, nosotros nos lo pasamos siempre muy bien, ¿eh? Además, por eso repetís como yo, porque aquí se pasa bien, la gente lo que tiene. Se aprende un montón y además... hacemos esta comunidad que es lo verdaderamente importante. Así que agradecer a toda la organización, a Iván Portillo de una manera muy especial, que es un poco el que nos ha hecho el enlace, y luego con Javier es que es como hermano. O sea, nosotros hacemos muchas cosas juntos y este es un es el curso de verano. O sea, hacemos siempre este claro, momento. ¿No? Es como se ficha ya en la cuarta edición, pues hay como fichar, ¿no? Es el ciclo, ¿no? Ir cerrando ciclos, por decirlo. Sí. Decía que nos iba a enfriar un poco, ¿no?, el ambiente y tal, entrando en un tema candente, porque multidominio en Ucrania. Cómo está la cosa en Ucrania, ¿no? Ya sabemos, punto caliente, desgraciadamente, por toda la situación. Pero vamos a entrar en miga, ¿no?, en esa materia. Así es que si podéis compartir pantalla, ¿vale? Vamos al lío y os cedo la palabra en cuanto... Porque la tenía ahí, pero ahora veo que no está. Y lo dicho a la gente que estáis viendo, estoy insistiendo todo, en el punto en el que tengáis alguna duda, pregunta, si la dejáis por el chat, yo cuando acaben los invitados sabéis que les doy paso, o sea, que las vais ahí dejando si surge alguna duda sobre la marcha, que como he dicho, estáis ahí más observadores o tomando nota que preguntones, pero sacar esa curiosidad, ¿vale?, ante cualquier duda para, bueno, pues para abordar a los invitados, que para eso están, ¿no? Directamente, solo compartir conocimiento, pero también para...
enfrentarse a esas posibles dudas, preguntas y, oye, si se pueden resolver bien y si no, pues, oye, decir, mira, pues seguramente le ponéis deberes para que den la vuelta a cómo resolver esa, ¿no?, esa pregunta que le habéis formulado. Bueno, pues lo dicho, Javier, Eugenia, un placer, os cedo testigo y adelante. Adelante, Eugenia. Pues, bueno, ya hemos dado los agradecimientos y lo importante era disparar, ¿no? Y disparar en esta reflexión que queríamos hacer sobre este tema tan complejo, que es abordar una guerra, abordar una guerra que se está produciendo en cerca de las fronteras, no solo de España, pero es Europa, y que además lleva una serie de características que nos han hecho pensar antes que poder abordar el propio tema de lo que era la guerra de Ucrania, era analizar pues alguna serie de conceptos que eran fundamentales, ¿no? Para plantear qué estaba ocurriendo en la guerra de Ucrania, era importante primero clarificar varios términos, como era qué es el multidominio, qué es la guerra híbrida o qué es la zona gris. Es decir, lo que hemos visto en Ucrania, además de ser una guerra de altísima intensidad, una guerra de artillería, una guerra en la que hay mucha muerte y destrucción, además de una violación directa del derecho internacional por la invasión de Rusia sobre un territorio que estaba actuando de una manera pacífica, pues lo que ha rodeado este horror tiene mucho que ver con parte de los elementos que vamos a abordar. O sea, ese multidominio no solo tiene que ver con los dominios físicos, sino tiene que ver con otros elementos. A mí, como ya sabe Javier, me gusta siempre hablar de los tres dominios físicos, la tierra, el mar, el aire, y los dos dominios emergentes consolidados, que son el ciber y el ultraterrestre. En el caso del tema que vamos a tratar hoy, además de este abordaje de lo que es el multidominio, también vamos a tratar de un espectro, que es el espectro radioeléctrico, y hay un dominio más emergente no consolidado, que según el enfoque de los diferentes países se trata como dominio o como ámbito, que es lo cognitivo. Si veis después, cuando vayamos a analizar los elementos como desinformación, manipulación e influencia, este sería un dominio completo. Pero no voy a entrar en esa disquisición. Lo que sí me gustaba, para empezar, era plantear que hay diversos regímenes, como China y Rusia, que se han especializado en desarrollar, bueno, pues en regiones además geopolíticas muy particulares, estas técnicas. Son especialistas y además son objetos de preocupación por parte de nuestras democracias consolidadas por ese uso de estrategias híbridas, de estrategias en las que utilizan diferentes tipos de herramientas que incluyen la desinformación, no solo en España, sino en España y en Latinoamérica, a través del español. A ellos les resulta bastante rentable realizar campañas de desinformación en español porque pueden atacar con un vector a Europa a través de España y con otro vector a Latinoamérica, porque compartimos no solo valores, sino además un idioma muy rico que nos hace a la vez muy resilientes, pero también vulnerables, porque son capaces de armar estrategias narrativas. Estas estrategias, ¿qué es lo que buscan? Buscan influir en la opinión pública, socavar la estabilidad política y promover, además, sus propios intereses en la región. Tenemos casos claros en los que se ha observado su impacto, pero por diversas razones se intenta siempre mantener en un plano de una cierta tranquilidad diplomática y política. Pero lo hemos visto su injerencia en el caso del separatismo catalán en España. Aquí ha habido informes de que actores vinculados a Rusia habían difundido noticias falsas y desinformación, por supuesto, para exacerbar la polarización y la tensión en la sociedad catalana, con un objetivo claro, ¿no?, debilitar la cohesión española y minar nuestra estabilidad política. Ven este tipo de conflictos como un terreno de juego en el que, primero, utilizan sus técnicas y, además, prueban el nuevo escenario, digamos, y hasta dónde pueden llegar o influir.
En el caso de Latinoamérica, hay un caso muy trazado y muy claro, los disturbios en Chile. Durante las protestas sociales en Chile se detectaron los intentos de manipulación de la información, pero sobre todo narrativas por parte de actores externos, incluidos Rusia y China, por supuesto, pero además utilizando este vector que son las redes sociales. Por lo tanto, esta desinformación puede alimentar una discordia e incluso socavar la confianza en las instituciones y provocar además desórdenes públicos. Por lo tanto, se dificulta enormemente la resolución pacífica de los conflictos. Hay además un tercer vector que, en el que es muy, muy evidente esta propaganda, estas operaciones de información a gran escala en español por parte del ruso. Y son las posiciones anti-OTAN, anti-Ucrania en Latinoamérica. Claro, en Europa nos sorprende mucho cuando a veces hablamos con compañeros de Latinoamérica y nos comentan, ¿no? Nos dicen, bueno, es que Ucrania, claro, con este intento de expandirse, ¿no? Y de entrar en la OTAN, y entonces han extendido los límites de su injerencia hasta las puertas mismas de Rusia. Es decir, se nota, digamos, cómo ha permeado el mensaje ruso en Latinoamérica. Y esto es muy, muy importante, sobre todo porque países como Colombia, que estaban en un acercamiento claro a posiciones, ¿no? de defender, de colaborar desde el punto de vista de las alianzas militares como socios y aliados de una llamada OTAN más global, que es lo que sale de la conferencia de Madrid del pasado año, pues vemos que este estado de opinión puede alterar de alguna manera, o intenta alterar de alguna manera, las percepciones, ¿no? Cómo Rusia ha promovido y ha buscado en la región realizar, un posicionamiento anti-OTAN y sobre todo anti-Ucrania, tratando de debilitar sobre todo la cooperación entre los países latinoamericanos y los actores occidentales. Por lo tanto, esta desinformación y esta propaganda son utilizadas para influir en la percepción pública y cambiar la opinión sobre temas geopolíticos claves. Es importante también tener en cuenta que la desinformación y la propaganda son estrategias que también pueden ser utilizadas por los actores estatales, es decir, también estados, como estamos hablando de Rusia, pero también por actores no estatales, ¿no? Y en otros lugares del mundo. En el caso de China, vemos que su creciente influencia económica y política, no solo a nivel global, sino también en Latinoamérica, puede preocupar, ¿no? Y de hecho plantea preocupaciones sobre la forma en la que utiliza su llamado poder blando, aunque bueno, podríamos revisar ese término, para moldear esa narrativa regional y favorecer a sus intereses estratégicos. Es decir, China tiene un planteamiento un poco diferente a Rusia, porque como estábamos de hecho comentando antes de la ponencia, Javier y yo, sobre qué diferente es la aproximación a este nuevo imperio que supone China. O sea, China no quiere conquistar por la fuerza. China quiere poner tiendas. China no quiere poner banderas, no quiere pegarse con el vecino. ¿Pero cómo lo está haciendo? Lo está haciendo a través de la compra, a través de recursos naturales. Y se combinan además muy bien las dos estrategias, la rusa y la china. No voy a entrar en elementos que no teníamos hoy en la cabeza, pero lo podemos comentar en la parte de preguntas, que estaremos encantados, como es el caso de el Sahel. Y como vemos que ahí el vector de ataque son grupos paramilitares rusos, como puede ser Wagner, pero que abren el camino a los intereses chinos desde el punto de vista económico. O sea, China no arma ejércitos y los manda, pero China lo que quiere es quedarse tierras raras, quiere quedarse recursos minerales que tienen una importancia enorme en las próximas y en los próximos años venideros. Por lo tanto, la respuesta a estas amenazas, que sería un poco el decir, esto es imposible de controlar, sí,
hay maneras de poder enfrentar y confrontar estas actuaciones. Es fundamental que los países afectados, que somos en realidad casi todas las democracias liberales, reforcemos nuestras capacidades de inteligencia y de contrainteligencia, que promovamos la alfabetización mediática y digital. Por ello, este tipo de seminarios son tan, tan relevantes. Hay que fortalecer la cooperación internacional para combatir la desinformación y la propaganda, digamos, en su amplio espectro. Y asimismo, se requiere pues, una mayor transparencia en la comunicación de los gobiernos y tener a una ciudadanía verdaderamente informada. Y también crítica para contrarrestar los efectos negativos de estas estrategias híbridas. No sé si esta primera parte, Javier, te parece adecuada para entrar directamente en el multidominio. Si tú me ves que me voy ahí un poco de tema, no, voy a entrar en el multidominio y luego ponemos este vídeo que me parece sumamente interesante, porque este vídeo tiene al menos 11 años, creo, ¿no? Más o menos, lo estábamos viendo antes. Y es un vídeo de reflexión que se hace, claro, si nos situamos en el tiempo, 10 años antes, nos va a fascinar ver un vídeo como este, porque hace un ejercicio de perspectiva absolutamente bestial. ¿Y por qué digo esto? Pues porque básicamente lo que viene a contar esta reflexión norteamericana del Prado, ¿no? de una sección que se dedica a pensar en cuestiones estratégicas en el ejército de tierra, en este caso estadounidense, ya hablaba de las operaciones multidominio. ¿Y qué es una operación multidominio? Ellos los conocen como las operaciones multidimensionales o llamadas cross-domain operations en inglés, que son una forma de planificar y ejecutar operaciones militares o de seguridad que involucran la coordinación y la sinergia de múltiples dominios operativos. Estos dominios representan, como se había abordado antes, diferentes entornos en los que las fuerzas militares o de seguridad, aquí amplían el espectro, operan y básicamente en las siguientes áreas o los llamados dominios, ¿no? Hablamos de dominio pues como los entornos donde se produce el combate. Uno sería el dominio terrestre, que se refiere a las operaciones que tienen lugar en tierra, que incluyen no solo, es decir, zonas abiertas, incluye áreas de combate en zonas urbanas, terrenos montañosos, desiertos, selvas, manglares, es decir, todo lo que tenga que ver con ese entorno, tanto urbano como no urbano. El dominio aéreo, aquí comprenderían las operaciones en todo el espectro y espacio aéreo, incluyendo combate aéreo, apoyo aéreo cercano, transporte aéreo y también operaciones con drones. Qué importante ha sido todo el desarrollo de UAVs y todas las operaciones con drones en este ejemplo de la guerra de Ucrania. El dominio marítimo, ¿no? El agua, ¿no? Involucra las operaciones en el mar, pero también en aguas costeras. Y incluye también pues, patrullajes marítimos, guerra submarina y el apoyo naval, el que da el apoyo a esa fuerza. Y el dominio espacial. Aquí os comentaba que los tres anteriores son los dominios físicos y además habitualmente se establece, digamos, las fuerzas armadas en función de esos dominios tres, tenemos armada, tenemos ejército del aire, tenemos ejército de tierra, pero además, en el caso, por ejemplo, de España, tenemos en la actualidad un cambio de denominación, ¿no? Ahora tenemos un ejército del aire y del espacio. ¿Por qué? Pues porque evidentemente lo que llamamos el dominio espacial, ese dominio ultraterrestre, ya es un elemento consolidado, que abarca las operaciones en todo lo que es el espacio ultraterrestre, que incluye utilización de satélites para comunicaciones, vigilancia, navegación. Cuando estamos hablando, en el caso de la guerra de Ucrania, lo veremos con más detalle, de imágenes con satélite, de IMIN, de GEOIN, de cómo se fusionan todas esas informaciones, tenemos uno de los recursos en este dominio de lo espacial. El dominio ciber o el cibernético, claro, aquí hablamos de todas las operaciones en el ciberespacio, o en el espacio cibernético, como preferáis denominarlo. Por lo tanto, aquí hablamos de ciberespacio, de redes de información que incluyen defensa cibernética y también el ciberataque. Este es uno de los grandes elementos que nos hacen reflexionar sobre las capacidades que tenemos que desarrollar en el entorno del ciberespacio, no solo como defensa, sino también como proyección del ataque.
¿Esto significa que por proyectar ataques haya que llevarlos a cabo? No, pero el que define una ofensa al final está haciendo la segunda, digamos, parte de la respuesta. Y en el caso de multidominio integrado, la parte electromagnética que implica las operaciones del espectro electromagnético de gran, o sea, guerra electrónica, control del espectro y las comunicaciones, es un elemento fundamental. Las operaciones, por lo tanto, en multidominio se basan en la idea de la combinación y de la coordinación efectiva de estas diferentes áreas operativas. Y la idea es que esta combinación de todos estos dominios puedan proporcionar una ventaja táctica y estratégica significativa. Por ejemplo, una operación conjunta que combine ataques aéreos, fuego de artillería terrestre y ciberataques puede lograr un efecto multiplicador para lograr los objetivos deseados. Estas operaciones, por su mera complejidad, requieren una planificación y una ejecución altamente integrada, y así como una comprensión, por decirlo de alguna manera, profunda de las capacidades y limitaciones de cada dominio. Y requiere algo que normalmente en el entorno militar se llama sistemas de mando y control. Es decir, ¿quién es la cabeza pensante que organiza todo este organismo, todas estas integraciones? También puede involucrar la cooperación y coordinación con aliados y socios. Es decir, no solo ya es integrar todas las capacidades dentro de estos dominios desde el punto de vista de un solo país, sino qué ocurre en entornos internacionales como el que estamos viendo, en el que hemos oído hablar mucho, por ejemplo, de los diferentes tipos de armas que se han enviado a Ucrania precisamente para ayudar a esta población que está resistiendo una brutalidad por parte de un ejército que además no está respetando las convenciones y los derechos humanos, con las diferentes, tipos de armas que están utilizando en combate. O sea, hay una falta de interoperabilidad dentro de estas armas. Iba a decir, bueno, interoperabilidad se refiere más a estructuras más grandes, precisamente de mando y control. Pero lo importante es entender que con el avance de la tecnología y la creciente interconexión de estos dominios, las operaciones multidominio han vuelto a ser cada vez más relevantes y cruciales en el panorama militar, pero también en el de seguridad actual. Con esto, si te parece bien, Javier, podemos ver este pequeño vídeo que me parece fascinante por lo comentado. No sé si se escucha. Es en inglés, pero se entiende muy bien. Today's U.S. military finds itself at a historical inflection point as trends across the diplomatic, information, military, and economic spheres rapidly transform all aspects of society, including future warfare. As we consider the character of future war, we can address it in two stages. The era of accelerated human progress, where our enemies use evolutionary technologies to challenge our forces. And the era of contested equality, where revolutionary technologies can dramatically change the character of warfare. Our understanding of the future OE must be continuously informed by analyses of the trends that shape the future. There are 12 trends we are tracking to stay ahead of the curve. All of these trends are constantly evolving, but are crucial to our understanding of the future OE. Robotics, unmanned systems with some degree of autonomy. Power generation and storage that is more efficient and economical. Technology, engineering, and manufacturing that delivers tailored on-demand products. Collective intelligence that leverages social media platforms. Increased level of human performance with physical and cognitive enhancements. Human-computer interaction that increases efficiency. Cyber and space that have emerged as warfighting domains. Artificial intelligence that enables more effective decision-making. Big data, an increasingly vital source of information and intelligence. Climate change and resource competition that increases the potential for conflict. Economic rebalancing and income disparity foster discontent and instability. Demographics and urbanization are changing the social and physical context of the future battlefield. Among these trends, we see the emergence of a myriad of new and advanced technologies.
The future OE will be marked by an array of threats from these continually developing new technologies. Prospective adversaries in the era of accelerated human progress are the so-called 4+1. Russia is currently our most capable potential foe. China is rapidly developing the capabilities to become our pacing threat by 2035. North Korea is a nuclear power with conventional capabilities that make it a significant regional threat. Iran is a regional hegemon with asymmetric capabilities. Beyond these nation states are radical ideologues that present an enduring threat. Future warfare in the era of accelerated human progress will be characterized by hybrid threats, contested domains, weapons of mass effects, operations in urban and complex terrain, and an increased momentum of human interaction. We are already seeing game-changing evolutionary technologies that can provide a decisive edge over an adversary. These include robotics, which will change society and labor markets that will impact the character of war. Space-based capabilities will threaten reliable PNT, ISR, and communication networks. Computing power will increase exponentially and be essential to analyze big data and leverage the Internet of Things. Artificial intelligence that enables manned, unmanned teaming for both mental and physical tasks. Adaptive manufacturing will be a boon to logistics, but may not result in demand reduction. In the era of contested equality, norms will be contested and disorder will persist. Trends will interact to create new conditions for competition and conflict, creating new rivalries and unanticipated adversaries. In this era, we can expect revolutionary technologies such as synthetic biology, with the potential for weaponization of biological entities, swarms of semi-autonomous, masked, coordinated, fast, and collaborative small robots, energetics that will revolutionize the storage and usage of explosive energy, directed energy weapons such as lasers and RF weapons that will provide both lethal and non-lethal effects, hypervelocity weapons that will have the speed and energy to defeat countermeasures. The convergence phenomenon occurs as technologies are blended in a myriad of ways with unpredictable and potentially catastrophic results. These results will have an effect on warfare as dramatic as the convergence of messaging, gaming, computing, and internet access that the smartphone had on society. Future conflict will be waged through all domains, and our ability to integrate power across those domains will be critical to successful operations in contested environments. Our challenge is to recognize the enduring continuities for the future while continuing the analyses necessary to anticipate changes to the character of warfare. Understanding the operational environment is the critical first step in developing the concepts and capabilities addressing the challenges of the future. We must take advantage of advanced technologies and consider the dramatic increase in the speed of human interaction to adapt faster and maintain our ability to overmatch any potential adversary at the point of decision. Although the future we present here is not certain, the trend suggests that the character of warfare is changing. For the nation and the army to succeed, we must quickly learn and adapt, laying the groundwork today for success in the future. Bueno, como habéis podido ver, y este link os lo vamos a pasar dentro de lo que es la información de nuestra charla, es fascinante ver cómo 10 años atrás, se pueden anticipar de una manera muy clara a través del vector de la tecnología cómo se va a producir ese cambio de naturaleza de la guerra. Y con todo este desarrollo del multidominio, que además está muy claro, sobre todo al final, en ese croquis en el que van contando no solo las tecnologías entonces emergentes, ahora realidad, como habéis visto, drones y UAVs, sino verdaderamente el ver cómo esa naturaleza de la guerra, o sea, esa muerte y destrucción no ha cambiado, pero ha cambiado la naturaleza del multidominio. ¿Qué es importante y que se repite de alguna manera clara en este vídeo, sino en lo que queremos transmitir? Que estamos en un entorno de lo que llamamos la guerra híbrida. Es decir, es una forma de conflicto que combina múltiples elementos y tácticas, tanto convencionales como no convencionales, para alcanzar básicamente objetivos estratégicos. ¿Cuánto tiempo me queda, Javier? ¿Lo sabes? Un poquillo más.
Un poquito vamos más. Lo hago súper súper rápido aquí también, porque si tenéis ganas o intención de hacer preguntas, pues para eso estamos. Y sobre todo para que veáis los casos de todo esto combinado en la guerra de Ucrania, que ha sido una guerra efectivamente multidominio. Por lo tanto, el planteamiento de la guerra híbrida es porque es un enfoque que va más allá del uso tradicional de la fuerza militar. Y se basa en combinación de medios políticos, económicos, cibernéticos, informáticos, tecnológicos y militares para desestabilizar, influir o debilitar a un oponente. Por lo tanto, las características fundamentales que podemos plantear dentro de una guerra híbrida podría ser la fusión de distintos métodos. Esto como elemento fundamental. La guerra híbrida integra tácticas y técnicas de diferentes dominios, como propaganda, ciberseguridad, el ataque ciber, el apoyo a grupos insurgentes, la manipulación de la opinión pública, la desinformación, además de operaciones militares absolutamente convencionales y también las asimétricas. El segundo elemento o característica sería la ambigüedad y la negación plausible. Es decir, los actores involucrados en una guerra híbrida tienden a operar de manera encubierta o con cierto grado de ocultamiento y tratando de negar su participación en esa contienda o incluso manipulando la percepción de la realidad. El uso de actores no estatales. Las guerras híbridas al final tienen un elemento y es el uso de lo militar no establecido. Es decir, los estados pueden emplear grupos no estatales o actores incluso proxy para llevar a cabo acciones encubiertas y evitar también responsabilidades directas. Escalabilidad. Una de las características de la guerra híbrida es que puede ser simplemente implementada en diferentes escalas, de poquito a mucho, desde conflictos a nivel regional hasta operaciones dirigidas a países específicos o incluso campañas globales. ¿Esto qué significa? Que cuando uno está inmerso en una guerra híbrida, es guerra. Lo único que tenemos que gradar es la metría, ¿no? O sea, básicamente dimensionarlo, o sea, saber la dimensión. El enfoque y la percepción sobre la psicología. En las guerras híbridas hay un elemento fundamental y por eso esto enlaza con aquella primera parte del dominio. Lo cognitivo, las mentes y los corazones son un campo de batalla, sí, son un campo de batalla. Pero en el caso de la guerra híbrida, la percepción y la psicología son una de las características de sus elementos de combate. El uso de la guerra de información y propaganda aquí es fundamental para manipular la percepción pública y debilitar sobre todo la cohesión interna del enemigo. La explotación de las vulnerabilidades, y con esto voy a terminar, digamos, esta parte, se busca con la guerra híbrida identificar y explotar fundamentalmente las debilidades y vulnerabilidades de los adversarios, tanto en el ámbito interno como en el externo. Y en el caso específico de Ucrania, no se puede pasar por alto el caso máximo, ¿no? La anexión de Crimea por parte de Rusia en el 2014, en donde se emplean fuerzas militares combinadas con campañas de desinformación y propaganda y en el conflicto, por supuesto, de la Ucrania oriental, ¿eh? Donde grupos separatistas y apoyados por Rusia pues llevaron a cabo operaciones asimétricas y de guerrilla, de guerra de guerrillas, todo lo que es el Donbass. La guerra híbrida, por tanto, aquí plantea desafíos significativos para la seguridad del país, si lo hablamos como Estado-Nación, que lo está sufriendo, ya que desdibuja de una manera muy clara esas líneas entre la guerra y paz. Es decir, no hay una declaración de guerra, es una delgada línea que deja de ser roja y termina siendo zona gris, que es lo que quería contaros ahora. Y requiere respuestas multidimensionales y flexibles, que vayan más allá de esas capacidades militares. O sea, por eso es tan importante la parte civil, por eso es tan importante la parte cognitiva, porque las capacidades militares tradicionales se quedan cortas. Los gobiernos y las organizaciones deben estar preparados para este tipo de amenaza, comprendiendo sus complejas características y, sobre todo, desarrollando estrategias adecuadas para contrarrestarlas. Y aquí podríamos pasar, de una manera muy rápida, a qué es la zona gris. Hemos visto lo que es el multidominio, hemos visto lo que es esa guerra híbrida, pero ¿qué es la zona gris? Al final, la zona gris es un término que se utiliza para describir un área o situación en la que esos actores o acciones involucradas que presentan ambigüedad o falta de claridad en términos de intenciones, responsabilidad o incluso legalidad, pues en este contexto se queden establecidas. La zona gris se refiere a una situación en la que las líneas tradicionales entre lo que es legítimo y lo que es ilegítimo, lo que es aceptable y lo que no es aceptable, lo que es ético y lo que no es ético, pueden volverse borrosas o confusas.
y hay una serie de características, que son básicamente cuatro, pero si te parece, Javier, para no extenderme con esta primera parte, bueno, esta primera, mi parte, podamos también ver cómo todas estas cuestiones se ven muy claras en los ejemplos que has preparado, específicamente si hablamos de la realidad de Ucrania. Perfecto. Pues teniendo en cuenta esta introducción que ha hecho Eugenia, en la que de manera muy clara y además de manera muy doctrinal ha ido explicando todos los distintos dominios, todos los distintos elementos que entran en lo que van a ser las guerras del presente y los conflictos del futuro, yo voy a explicar de manera muy breve algunos de los elementos que hemos visto en la guerra de Ucrania. No sé si os acordáis, en los primeros momentos del conflicto, estoy hablando ya zona negra es cuando ya estamos en conflicto bélico convencional, hubo un momento de impasse en el que todo el mundo estaba pensando, estaba analizando cuáles van a ser los pasos, cuáles van a ser las distintas acciones de cada uno de los distintos intervinientes. Esto ha generado, de cara a los analistas de inteligencia, de cara a los analistas de defensa, un auténtico conglomerado de información que ha costado mucho asimilarlo, hasta tal punto que la doctrina en materia de multidominio, la doctrina norteamericana en materia de multidominio, que se esperaba a primeros del 2022, se tuvo que retrasar precisamente porque estábamos viendo en directo todos los elementos relacionados con un conflicto multidominio que hasta este momento no se habían procesado. Es por eso que en ese instante, pues bueno, antes de sacar a relucir la doctrina, y aquí me vais a permitir hacer un pequeño paréntesis, lo de la doctrina es importantísimo. Lo de la doctrina, no solo en materia de guerra convencional, en materia de ciberguerra, en materia de guerra de información, los JR 3.1, 3.10, 3.13, 3.12, todos esos elementos que conforman, bueno, eso en el caso de Estados Unidos, en el caso de OTAN, los AJR, lo que nos van a transmitir son los conceptos, los elementos, las definiciones, y es un elemento fundamental por el que vamos a tener que ir pasando, porque si nos vamos a ver en un conflicto de este tipo, tenemos que llamar a las cosas con un nombre y tenemos que cuantificar las cosas con unas métricas y con una serie de elementos importantes. Por lo tanto, a nivel doctrinal, esto se paró. Tened en cuenta también que luego las doctrinas entre las distintas superpotencias relacionadas con esto se van homologando. Es muy complicado para un país que compite con otro país estar hablando de churras mientras el otro habla de merinas. Entonces, por eso muchas veces, intento hablar en este lenguaje tan claro, ¿vale? Pero muchas veces a nivel doctrinal los conceptos acaban homologándose. La doctrina de guerra de información de China hasta hace bien poco era un calco de la doctrina de guerra de información norteamericana. Los norteamericanos también tuvieron que adaptar una serie de elementos que transmitía la doctrina rusa, porque si no les podía poner en una situación comprometida. Entonces, este tema doctrinal no es ninguna tontería. Tened en cuenta también que dentro de lo que es el conflicto de Ucrania tenemos una parte negra y, como muy bien ha dicho Eugenia, tenemos una parte gris. En esa parte gris en la que estamos tocando sensibilidades, estamos haciendo una serie de operaciones por debajo del umbral del conflicto bélico convencional, estamos viendo distintas operaciones que se están desarrollando, tanto en el dominio físico, en alguno de los dominios físicos, como en el ciberespacio, como en el dominio espacial, y también en el que esperemos que en breve suceda, se ha plasmado en el dominio cognitivo. Acordaros del Nord Stream.
¿vale? Estamos hablando de una operación y me da lo mismo ahora que si hay algún negacionista o si hay, me da lo mismo la atribución. Este tipo de acción, estamos hablando de una acción híbrida en un contexto de zona gris en la que no ha generado ningún tipo de conflicto bélico con la potencia contraria, ¿vale? Os estoy poniendo ahora aquí en pantalla también una acción coordinada que se... Siendo una brutalidad, la operación que supone la destrucción del Nord Stream 2 con todo lo que significa. En el conflicto de Ucrania, la zona gris se ha ensanchado muchísimo. Lo que antes pensábamos los analistas, que la zona gris era algo más o menos fijo, que se podía desplazar dependiendo del tipo de democracia, autocracia o oligarquía que nos encontrábamos, pues en este caso, en Ucrania, las zonas grises se ensanchan mucho. Y estamos viendo conflictos desde un nivel mucho más bajo hasta un nivel mucho más alto. Y como ha dicho Eugenia, en este estábamos rozando casi la zona negra. Como os he comentado, os estoy poniendo en pantalla una acción que fue publicitada en el canal ruso MASH, en el que se coordinaban acciones en Viena y en Madrid, en la que el objetivo fundamental era poner en entredicho, primero, por un lado, la acción de la OTAN, a dónde van nuestros impuestos, si es para pagar una acción como la que se está teniendo lugar en Ucrania, y también en relación con nuestra campaña electoral, que ya vamos a ver ahora en breve. Y entonces, dentro de lo que es esta acción en otros países que están fuera del conflicto bélico convencional que tiene Rusia con Ucrania, vemos también cómo utilizamos distintos dominios para influenciar a la opinión pública, influenciar el conocimiento, la opinión que tienen las personas. Entonces, esa parte de influenciación iríamos ya pasando al dominio cognitivo. Hemos visto también cómo dentro de lo que es también la zona negra, la parte ciber, la parte en la que probablemente la audiencia de Intelcom se siente más cómoda o se siente más identificada, que es uno de los dominios fundamentales, hemos visto cómo también en la parte negra, en la zona negra, la parte ciber ha tenido mucha importancia. Lógicamente, todos somos conscientes de que en la zona negra, dentro de los dominios fundamentales, el dominio que más ha imperado ha sido el dominio terrestre. No hemos visto grandes campañas aéreas, no hemos visto grandes campañas bélicas marítimas. Sí que es de destacar, como decía Eugenia, por la actividad que ha habido con drones. Pero bueno, estamos hablando de hechos puntuales. También es de destacar las primeras acciones que hizo Rusia contra Starlink, que sería ya el dominio espacial. Entonces, digamos que dentro de lo que son las distintas zonas, tanto la gris como la negra, aquí lo que estamos viendo es operaciones en todos los dominios. Y vuestro dominio, el dominio ciber, aunque os veáis en una escala de trabajo muy pequeñita, estáis escudriñando cada bit, estáis escudriñando cada hexadecimal para ver cuándo hay una modificación, estáis viendo malware, estáis viendo ataques de denegación de servicio. Muchas veces es precisamente en este dominio donde se está estableciendo una de las luchas más potentes a nivel de guerra de información, a nivel de la lucha política, a nivel de lucha económica entre las distintas superpotencias. Por lo tanto, y esto me gusta decirlo siempre, vuestra visión de lupa, cuando la transmitís a una visión a otra escala, es muy útil porque nos permite poner en contexto
determinados elementos en un dominio como el vuestro, en el ciber, que posteriormente tiene mucha relevancia en otros dominios como el dominio cognitivo. Como esto. Esto que estáis viendo son distintas imágenes, los osos, ya sabéis, estamos hablando de Killnet, estamos hablando de Noname, estamos hablando de grupos que en el dominio ciber están haciendo ataques, pero que esos ataques no solo quedan en el dominio ciber, esos ataques también tienen una intención muy clara en el dominio físico y en el dominio cognitivo. Tened en cuenta que cuando nosotros en dos o tres jornadas anteriores a una jornada electoral en España estamos haciendo ataques al Ministerio de Interior, luego posteriormente tenemos la posibilidad de, a través del dominio ciber, intentar traspasar la barrera al dominio cognitivo, intentar traspasar la idea de que, bueno, si esto ya ha pasado en otros países y ha habido pucherazo, pues nosotros también vamos a asociar la idea de que en nuestro país va a haber pucherazo. Y ya sabéis todos vosotros perfectamente que este tipo de ataque, el ataque de denegación de servicio, es un ataque de muy baja intensidad. Es un ataque que se puede hacer de manera muy sencilla y es un ataque que no conlleva mucha tecnología. Estamos hablando del proyecto de Dosia, de Noname, estamos hablando de los ataques de denegación de servicio que ha estado haciendo Killnet tanto a banca como a centros de transporte, centros de logística, como al ministerio. Y la intención muchas veces de estos ataques no es generar esa caída de los servidores. Muchas veces lo que generamos es esa sensación de que todo va mal, de que nos están atacando, esa desconfianza hacia la administración, esa posible idea de qué está pasando aquí en las elecciones, cabe la posibilidad de un pucherazo. Y el resultado, no lo hemos vivido en este país, pero lo hemos vivido en otros países, es que al final podemos tener un problema en el dominio físico. Podemos tener gente asaltando congresos. Podemos tener gente asaltando los núcleos de la democracia de este tipo de países, ¿vale? Esto es muy importante. Estamos en zona gris, pero estamos también trabajando en todos los dominios, sobre todo en el vuestro, en el ciber, de cara a tener una respuesta en los dominios físicos y en los dominios cognitivos. Y si queréis, aquí ya pasamos a un poco a las conclusiones. Eugenia, si te parece bien, yo voy a comentar una serie de pequeñas ideas, luego si quieres tú intervienes también con tus conclusiones. Es súper importante que la gente que está en el dominio ciber tenga en cuenta esas escalas de trabajo y sea capaz de lo que estáis analizando, lo que estáis transmitiendo, lo que estáis detectando, trasladarlo a la sociedad. Trasladarlo a la sociedad, trasladarlo a las administraciones que se encargan de la defensa, el Departamento de Seguridad Nacional, Centro Criptográfico Nacional, INCIBE, todos estos núcleos que reciben esta información, luego posteriormente con su trabajo son capaces de generar un contexto mucho más amplio. Tened en cuenta que cuando la guerra de Ucrania termine, hay un concepto que se llama la competencia en el continuum. La competencia en el continuum es lo que las grandes superpotencias están teniendo continuamente, bien sea en un conflicto armado o bien sea por debajo del umbral de la por debajo del umbral de una guerra. Pero esto lo vamos a tener. Y los ataques, los ciberataques, el malware, los ataques de denegación de servicios, dentro de lo que es la doctrina de estas tres grandes superpotencias, Estados Unidos, Rusia, China, son una parte del arsenal de lo que para ellos es
la guerra de la información, la guerra política, la guerra económica. Entonces, no solo veros, no solo situaros dentro del dominio ciber, pensad también un poco en lo que hay por detrás. No estéis mirando el pequeño ser vivo que está dentro de un árbol dañándolo, pensad también en el bosque, porque muchas veces el resultado final es eso, un bosque totalmente calcinado. Y yo por mi parte, Eugenia. Pues sí, yo quería decir, tenemos todavía tiempo y sobre todo estaba preguntando por Yolanda, pues un poco si había algún tipo de pregunta, pero antes de acabar, sí que me gustaría, un poco por terminar desde el punto de vista así más metodológico, esas características de la zona gris que tú has contado muy bien, pero sobre todo para tenerlas como muy claras, ¿no? La ambigüedad en la zona gris, ¿no? Por falta de claridad o transparencia en las acciones. Límites difusos, los límites de lo que es ilegal o legal, aceptable o inaceptable. Esto, remarcarlo, ¿no? Establecer simplemente la dificultad que tiene en esta zona gris, marcar cuáles son esos límites. Acciones encubiertas o clandestinas. Es decir, no siempre se opera con he sido yo, ha sido mi primo, ¿no? En la zona gris los actores pueden llevar a cabo acciones encubiertas o clandestinas y esto dificulta muchísimo la atribución, tanto en el plano de lo real, que me gusta mucho que lo hayas remarcado tanto, como en el entorno de lo ciber, y por lo tanto también la identificación de responsabilidades. Ya sabemos que ese es uno de los grandes elementos del entorno del ciberespacio, ¿no? Uso de actores estatales o proxies, esto fundamental, ¿no? En muchos casos los actores pueden utilizar estos grupos no estatales. Y luego vulnerabilidades y vacíos legales. La zona gris explota fundamentalmente estos espacios donde lo alegal es lo claro, ¿no? Y donde realmente esa gobernanza o esa falta de gobernanza permite la realización de ciertas acciones sin consecuencias específicamente claras. Ejemplos de zona gris en los que operan. Tú has hecho, digamos, planteamientos concretos. Yo podría darle pues, como una estructura más de umbrella, ¿no? Operaciones encubiertas de inteligencia y espionaje en zona gris. Acciones cibernéticas realizadas por actores estatales o no estatales, como has descrito muy bien, ¿no? Para influir en política, en la opinión pública o directamente, también en el entorno de lo real. Acciones realizadas por grupos no estatales o milicias que no están claramente vinculados a un estado particular. Actividades económicas o financieras, o sea, no olvidemos todo ese entorno que precisamente en el vídeo que hemos puesto sí que aparecía todo un entorno de lo financiero, lo económico, esa geografía de lo humano, ¿no? Ese tema de los valores que bordean la legalidad o que explotan vacíos regulatorios. Y luego, en el ámbito de la seguridad nacional y de las relaciones internacionales, la zona gris no solo puede plantear, es que plantea desafíos importantes para la toma de decisiones, porque si no sabes quién ha atacado, ¿cómo tomas la decisión, ¿no? Y la formulación, por lo tanto, de políticas incluso, ya que las acciones en este área pueden tener consecuencias pues impredecibles o ser difíciles de atribuir a actores específicos. Como resultado, pues los gobiernos y las organizaciones que deben de tomar decisiones deben estar atentos a esta zona gris. ¿Cuándo se están produciendo ahí fallas? Cuando se están moviendo y desarrollar estrategias adecuadas para abordar y contrarrestar. Siempre hablamos de no solo pensar en describir, sino cómo se contrarresta, qué acciones se pueden llevar a cabo. En el caso de la guerra de Ucrania, además, tenemos ejemplos concretos y particularmente donde hemos visto actuaciones de multidominio, de acciones híbridas en zona gris, en las regiones de Donetsk y Lugansk, sobre todo involucrando características que alineaban pues, tanto el enfoque de multidominio como el resto de los elementos descritos. La guerra de Ucrania, por lo tanto, es un conflicto complejo, pero en el que hemos visto de manera real la aplicación de todas estas tácticas y estrategias que van más allá del combate convencional. Algunas de esas características del enfoque de multidominio en la guerra de Ucrania han podido ser
el uso de medios convencionales y no convencionales. El conflicto en Ucrania ha utilizado tácticas militares absolutamente convencionales, como hemos comentado al principio, es que es una guerra casi de trincheras. Uso de fuerzas terrestres, armamento pesado, como tácticas no convencionales, incluyendo el apoyo a grupos separatistas en el caso de Donbass y, por supuesto, la guerra de información. Uso de tácticas asimétricas. Grupos separatistas respaldados por Rusia han empleado este tipo de tácticas, ataques sorpresa, guerra de guerrillas, básicamente para minar la capacidad del ejército ucraniano, pero también desestabilizar la región y moralmente. Ciberataques y desinformación. Es verdad que no ha sido como lo fundamental, pero han estado ahí. La guerra de Ucrania ha ido acompañada con ciberataques y campañas de desinformación. Fijaros que son los vectores de ataque, es la parte ciber, y está dirigida básicamente a toda la población ucraniana, pero también a la comunidad internacional. Porque lo que habíamos hablado al principio, con un objetivo de manipular la percepción sobre todo de los acontecimientos y de la opinión pública. Y luego el uso de actores estatales y proxy. Pues ha habido evidencias de que grupos no estatales y milicias paramilitares respaldadas por Rusia, Wagner, entre otros, porque es que Wagner no es el único grupo armado que tiene Rusia, han estado involucrados directamente en las operaciones militares y acciones de desestabilización en estas regiones separatistas. Pero no solo, es que hemos visto hace unas semanas algo tan alucinante como una especie de levantamiento por parte de estos grupos contra el propio poder del Estado. Porque todos los grupos paramilitares en algún momento quieren recabar parte del poder político. La participación de múltiples dominios. Aquí, o sea, en Ucrania hemos visto la involucración de operaciones en varios dominios, terrestre, aéreo, cibernético, informativo. Las operaciones en estos dominios se han llevado además en paralelo y conectadas con objetivos estratégicos desde el punto de vista militar real y el escalamiento y desescalada selectiva. O sea, esto ha sido un juego en el que las partes involucradas en el conflicto han visto escalarse y desescalarse selectivamente en función de sus adversarios, en función de sus situaciones, para buscar siempre una ventaja, ¿no? Por lo tanto, hay que tener en cuenta que este conflicto en Ucrania es una situación de desarrollo de esta nueva naturaleza de la guerra y que los elementos y que los eventos pueden cambiar y evolucionar con el tiempo al ir, o sea, sobre todo a la luz de estas nuevas circunstancias y que este enfoque de multidominio en el conflicto refleja varias cosas. Lo primero, la complejidad y la naturaleza cambiante de los conflictos modernos y que implica también la combinación y coordinación de múltiples tácticas y dominios para lograr objetivos estratégicos. Yo creo que con esto podríamos ultimar, a no ser que hubiera alguna pregunta, porque sí. Yo creo que esto está claro para la parte de... Da para mucho y más, Eugenia, tranquila, pero vamos bien, no te preocupes, tranquila que estamos ahí. Y tanto, ¿no? Que es un tema muy complejo en el que tiene muchas ramificaciones y podríamos estar hablando largo y tendido. De hecho, estaba Leonardo, ¿no? Estaba diciendo, pero a ver, ¿en qué fase se da la guerra multidominio? Como estamos diciendo, es el avance, ya no son las guerras, ¿no? Como propiamente se conocían hasta ahora, entonces es como muy... ¿no? Un puzzle muy amplio. No, en realidad el multidominio es la combinación de todas estas todos estos dominios. No es que haya fases, es decir, es cuando existen varios dominios que entran, digamos, en una zona de conflicto. Es decir, fases. Yo creo que las fases más las podría plantear en la parte de la guerra híbrida. Y en esa escalada de pequeñas, digamos, actuaciones que terminan generando, digamos, una amplificación del conflicto. Pero el multidominio, como hemos visto, es la interacción de los diferentes dominios. Muy bien. Pues, Leonardo me suena muchísimo. Este ha sido alumno mío, te lo digo. Leonardo, levanta la mano si ha sido alumno suyo o a lo mejor tienes un nombre de coincidente. Ha sido alumno en el máster de ciberinteligencia y ciberseguridad, poco le faltaría. Si quieres delatarte, estás a tiempo. Si no, manifiéstate, Leonardo. Hazte visible, deja un mensaje en el chat si quieres, obviamente. Mientras se materializa, ¿vale? Julián, bueno, más que pregunta, pero comentario, ¿no? Un poco al hilo. Ah, no, mira, bueno, ahora volvemos a esto. Dice: soy de Argentina.
Vale, eso no contesta la pregunta de si ha sido... Porque no, el máster es online, o sea que no es en presencial, con lo cual, Leonardo, vamos jugando a quién es quién, o sea, el nombre le suena, ahora tú dices que es argentina y eso no podría... ¿Has hecho el máster o no has hecho el máster? Pregunta más directa. Ah, no. Pues no lo ha sido, pero sí, ya, escuchándote... Este es un, ¿no?, un buen elogio, ¿no? Me encantaría ser su alumno. Además, sí, claro que sí. Además, el anterior ponente, Nicolás Marchal, es el director del máster. Con lo cual, bueno, vas conociendo al claustro, con lo cual, ¿no? De la gente de aquí también. Somos de los que decimos, oye, aquí hay gente buena para adelante. Algo de algoritmos, ¿no? He visto algo. Sí, no, es que como estaba contestando Leonardo que era por volver atrás, había puesto justo en ese momento. Julián estaba, no lanza pregunta como tal, pero el comentario dice: la falsa información asemeja a un virus. Cuando entra en el teléfono y los algoritmos empiezan a lanzar más data, hacen que la persona se sature, llegando a puntos difíciles de limpiar. Y nosotros nos saturamos con toda la desinformación, contrainformación, todo lo que hay, porque es ese juego sucio, como has dicho, que entran. No literalmente al juego. Pero ahí entra de lleno vuestras capacidades y vuestro conocimiento. Los que trabajáis en el mundo ciber, los que sois capaces de desgranar los algoritmos que trabajan estos gestores de redes sociales para, de alguna manera, detectar anomalías. Todo el mundo ha ido detectando anomalías en redes sociales como TikTok. Ya en determinados países... Para determinadas personas, el uso de estas redes sociales empieza a estar prohibido. El tema de la información y la desinformación va a llegar un momento en el que nos vamos a tener que plantear una cosa. Yo estoy convencido de que la Constitución, y lo dice la Carta de Derechos Humanos, yo tengo derecho a informar y a ser informado. Pero creo que también... tenemos que empezar a pensar en que tiene que ser delito desinformar y, desde el punto de vista de guerra de información, con un objetivo como el que están utilizando. Entonces, ahí entráis también vosotros de lleno. Uh-huh. No solamente las que trabajan en la parte ciber, ¿no?, sino periodísticamente me siento también aludida, ¿no?, en ese sentido de contrarrestar, ¿no?, el verificar toda la información, todo ese tipo de cosas, porque nos lo estamos comiendo. Y antes, en la ponencia que dio Selva, ¿no?, anteriormente, cuando estoy hablando de la inteligencia artificial y todas esas herramientas, y luego entró en la parte, ¿no?, de utilizar esas herramientas en la parte mala para ir creando, pues, ¿no?, los deepfakes, los deep voice, todo ese tipo de cosas en los que entra en materia. Yo también estoy contigo que, aparte de que hay que trabajar la capacidad crítica de las personas,